Welcome to the Artist Studio. In this episode, we meet the multi-Grammy Award winner, Jose Fernandez Torres, better known as Tomatito. Pivotal in the evolution of flamenco guitar, Tomatito has secured his place as the leading flamenco guitarist of his generation and one of the greatest flamenco guitarists of all time. Tomatito's approach stands alone as utterly unique. His powerful interpretations of traditional forms, as well as his fusion with other musical genres, sets him apart. An unparalleled musical sensitivity, charismatic personality, and an unrelenting commitment to continuing flamenco's development has brought him worldwide acclaim, not only in the musical field, but also in film and theatre. We caught up with Tomatito ahead of his debut at the 2017 Abu Dhabi Festival. Tomatito, welcome to the Artist Studio. Gracias. Flamenco flows through your blood. What role does music play in your identity? Bueno, yo vengo de una familia flamenca, ¿no? De una cultura musical del flamenco. Entonces, para mí es como toda la vida escuchando eso. Entonces, es como normal, ¿no? Ya mis niños lo escuchan, ya la música flamenca, en fin, que la música en la palabra, la música, la extensión de la palabra es muy hermosa, todos los géneros de música, pero nosotros venimos del flamenco y lo escuchamos en casa y es como es la vida de uno, es como uno vive, como uno duerme, como uno come, en fin, todo flamenco. When you began your music career, what was your ultimate goal? Cuando yo no sabía que nada, que yo iba a dedicarme a esto y eso, pero claro, la música siempre está en mi casa y lo más seguro que hubiera sido así, ¿no? Donde vengo, ¿no? No sabría hacer otra cosa, quizás, ¿no? Y el papel mío, pues, es dar lo que tengo, ¿no? Es dar lo que tengo, lo que me sale, lo que compongo a mi manera, mi música y con la escuela de Camarón de la isla y Paco de Lucía, nosotros hemos nacido, entonces ahí estamos. Your ensemble is like a family. What brought you together and what makes you all stay together? Bueno, la música, por supuesto. Y ahora ya viene, pero es que somos todos como familia, ¿no? Siempre yo he procurado siempre tener un grupo familiar, ¿no? Familiar en el sentido como viene el Morenito, mi niño, en este caso Johnny que viene con nosotros, que es familia, el Torombo, en fin, el Torombo ya ha venido conmigo hace muchos años también, y mi yerno viene ahora, Kiki, y en fin, es como una familia. Yo prefiero que lo hagan bien, por supuesto, son buenos músicos, pero la familia es importante, llevarse bien, ser, no sé, vamos todos a una, ¿no? No hay nadie más que nadie aquí, sobre todo por la música, por pasarlo bien, ¿no? Sí. Y por cuidarnos unos a otros, ya está, no hay más. How do you approach developing a new work? Si lo supiera, lo haría más veces. If I knew how to, I would do it more often. Pero sobre todo gustarme la guitarra, que me gusta mucho el instrumento, me gusta la música y sobre todo también es importante tener una estabilidad familiar. Entonces estar bien contigo mismo, ¿no? Sí, un poco de todo, ¿no? Improvisation is a part of your practice. Tell us more about the importance of risk as an artist. Mucho, mucho porque el riesgo musical está la de la adrenalina, ¿no? Y no viene la aburrición y la monotonía, ¿no? Entonces, claro, siempre estás buscando algo nuevo, estás tocando y según el estado anímico que tienes, hay un ritmo por medio ahí, estás haciendo compás, ritmo, nosotros decimos compás, pero rítmicamente estamos todos y es cuando se empieza a aparecer la música por otro lado y eso. En fin, es muy divertido y te sientes bien. What's the key to a good collaboration, especially across cultures? Bueno, yo creo que es un poco
estás enamorado de la música, ¿no? Entonces, claro, tú lo que no puedes hacer mi música sí, pero la tuya no. No. Toda la música tiene que ser, a la hora de intervenir con otros músicos y otras músicas, es importante de enamorarte de esa música también. Entonces, claro, y hacértela un poco tuya. Entonces, cuando la haces con cariño, con corazón y con amor. You've helped make flamenco globally popular. Why is flamenco able to break through boundaries and borders? Porque es una música de verdad, de la raíz del pueblo, de un dolor del pueblo. No es una música que ha venido con la felicidad. No, venga, yo ahora estoy muy feliz, tengo mucho dinero y ya sale la música. No, ha venido un pueblo marginado. El flamenco de los gitanos, de cuando trabajaban las fraguas, pues, pegando un martillazo, igual que los negros en África, con el algodón, salió el blues, y luego de ahí vino el jazz. Bueno, una cosa parecida, sí. So what's next for Tomatito? What's your next challenges? Siempre estoy retando. Siempre estoy retando, estoy como el del YouTube, te reto. I'm always looking for challenges. The final question is asked to every person interviewed for the Artist Studio. How do you define creativity? Todo. Sin creatividad está uno aburrido. Tiene que ser creativo, tiene que, para mantenerte vivo, joven, de espíritu y seguir hasta que Dios quiera. Tomatito, thank you for joining us at the Artist Studio. Encantadísimo.